recetas. Muy buenas, Jaime. ¿Qué tal, Uwe? Muy buenas. Hoy, ¿hay hambre o no hay hambre? Hombre, hasta ahora. Siempre tenemos hambre. Yo es que tengo hambre a todas horas, pero a esta hora ya, ya empieza a venir un poquito el tema. Para la gente que nos está viendo en directo, que es la 1:00 de la tarde. Exacto, el pico son como y 20 por ahí. Uh-huh. Que como hace días que no me vivo por aquí Amalia ni nada, digo, voy a traer algo healthy, que se dice ahora. Amalia, Amalia Fajardo, si me estás viendo. A ver cuándo me llamas y ven. Claro, como no la veo, digo, pues alguien creo tendrá que, no que llegado, creo que no ha llegado a mensaje. Alguien tendrá que representar. Tiene una inauguración, he visto, o la ha tenido ya o está a punto de tenerla. Está media liada, a ver si nos da tiempo antes de irnos de vacaciones que se venga una semanita. Pues está Amalia tranquila, que paso estoy yo para traer aquí cosas sanas también. Pues me gusta mucho esta versión saludable de las papas fritas. Yo tengo que decirte que no me gustan mucho las papas fritas, afortunadamente. Pues sí, porque hay algo más divertido. Que poner allí harina, que poner el huevo y mandar a la niña que amase. O sea, no por nada machista ni nada de un padre déspota, sino porque le encanta. Le gusta, claro. Claro. Pues ya está. Bueno, que nos estamos liando, o sea, que algunas salsas sí las haces tú y otras no. Sí. Vamos a ver la receta y ahora seguimos hablando. Venga, vamos a ver. Me gusta mucho esta versión saludable de papas fritas. Yo creo que a los niños que tanto les gusta este tipo de plato. Sí, bueno, es una guarnición, sobre todo ahora en verano, que cocinamos más en casa, que estamos más, que están los niños, que ya no sabes ni qué darles de comer, sobre porque todo los que tanta energía encima que el hambre no se les los pasa. Que comen en el comedor, pues ya en verano que comen en casa, ya no sabes lo que hacerles de comer. Potaje es un recurso de un par de veces a la semana, pues bueno, en verano como que no me preguntes por qué o pregúntamelo, pero ¿por qué? Porque todo el mundo es igual, en determinadas ensaladas a los niños tampoco les entra demasiado, la ensalada verde, la no sé qué, no van a comer todo el día ensalada pasta, entonces pues hay que ir dándole vueltas a la cabeza y este tipo de papas pues las pueden comer varias veces si quieres a la semana porque no tienen grasa, ya lo has visto. Estupendo, les recuerdo que pueden volver a ver la receta en el canal de YouTube de Jaime Puig, Cocinar para Cuatro, en su propia web cocinarparacuatro.com o en cualquiera de las redes con el mismo nombre. Jaime, final de Masterchef. ¿Sí? Casi me la pierdo. ¿Por qué? Porque yo pensaba que eran los domingos. Claro, que eran los domingos, sí. Y resulta, ayer estaba leyendo El Mundo, el periódico, y ponía esta noche no sé qué y tal, y lucubraba en relación a lo que ocurre en ese programa entre bambalinas, y entonces decía que esta noche, como que esta noche, y miré y efectivamente era
era esa noche. Entonces, claro, yo tuve un... Por el tema de la salida de vacaciones, para que Pues no lo vi demasiado. Para que no cuadrara con las fechas, digo pues, yo. No sé. Igual el domingo hay algo, alguna final de fútbol, yo no lo sé. El caso es que yo tenía un serio problema porque mi hija pequeña tenía invitados en casa, iban a ver una película, yo solo tengo una tele. Entonces, claro, tuve que ver en el MasterChef, en el portátil, en mi estudio, allí y tal. Mm-hmm. Pues nada, en fin. Predecible el final, ¿no? Pues mira, antes de que empezara el programa se sabía solo una finalista, que era la señora mayor, Edurne, y no se conocía a nadie más. Sin embargo, ya se sabía, en fin, porque dieron una pista enorme, que Edurne no iba a ganar, porque en el tráiler del próximo programa, es decir, de la final, se vio que al final la celebración del ganador era en el suelo. Uno no se puede imaginar a la señora de 65 años tirándose al suelo loca de contenta. Claro que no. Era una pista, digamos. Aunque tengo que decirte que la señora de 65 años está estupenda y tenía... Estupenda, que tiene más energía. Genial. Energía, pero para yo creo que hasta... Me alegro mucho que haya llegado donde haya llegado. Hasta demasiada energía. Era un poco predecible que no ganara ella. Más que nada porque como uno no se cree mucho todas estas cosas, pues yo no me la visionaba yendo por toda España con lo que se monta de marketing. Ya lo has comentado, ese tipo de programas se tienen que dar, hombre, una condición, que es que cocinen mínimamente bien, ¿no? Pero luego hay otros muchos condicionantes, que a la personalidad, a la fotogenia, cómo dan en cámara, si dan juego, si no dan juego, porque se presentan al casting 20 no sé cuántos mil o más de tal. Pero muy bueno este casting. Claro, y hay gente que habrá gente que cocinará mucho mejor, pero que son aburridos, o que no dan, o que, en fin, lo que sea. Para eso son expertos los que lo hacen. Y sí, estaba claro que la cosa podía estar entre este Jorge y Nathan, pues precisamente por eso, ¿no? Jorge tiene mucha más cocina que Nathan, a Nathan se da bastante la bola, pero claro, Nathan es también guapete, simpático, con ironía, que muy puede dar. Muy agradecido, muy educado, muy. Exactamente, y encima con influencia, o sea, es un tío emparentado con un crack de la cocina oriental de Barcelona y de toda España, en realidad, ¿no? Pero bueno, en este caso ha prevalecido más el tema de Jorge, y luego por ahí en medio, pues estaba también la Policía Nacional, que es todo garra, Elena, creo recordar, y esta chica instagramer, Miri, pues que yo creo que solo un cúmulo de casualidades yo ha hecho que llegara a la final. Ayer, ¿no? Miri, cómo estaba tratando al pobre Rape, y me daban ganas de llorar. Sí, sí, sí. En alguno de los momentos. Sí, yo creo que es la que menos cocina y más tontería tiene, ¿no? Pues claro, también tiene centenares, bueno, no sé cuántos seguidores tendrá, muchos seguidores, y eso también ayuda a que esta edición haya sido una de las más vistas, ¿no? Bueno, a medias entre marketing y cocina. Sí, a mí me gustó mucho los elegidos. Y el chico el que ganó, jugó a fútbol en Las Palmas, por cierto. ¿Sí? En la Unión Deportiva Las Palmas. Se me parece mucho a Feliciano López. ¿Al tenista? Sí, allí no, sí. Tiene un aire. De Feliciano ahora. López es el que tiene un lío con una modelo que está todo el día insultándolo o algo así. Exacto, pero ya están separados. Ah, porque... pero sí, era ese. Pues es. Tiene un aire, a mí se me pareció mucho. Pues muy bien, estaremos atentos a la próxima edición, ¿no? Sí, sí, desde luego, y a la de los niños, que vendrá dentro de poco, y a todas estas cosas. A mí me gusta mucho. Yo los programas de televisión que veo, pero casi nada que veo, son estos, los relacionados con la cocina, porque me gusta, me entretiene, y al final en sus ratos libres uno lo que busca es eso, que tiene cosas que te gusten y que te entretengan, ¿no? Pues como yo casi no veo televisión, y al final me enganché porque tú al principio de temporada me dijiste, ¿has visto esto? Y yo empecé ya a mirarlo y me he quedado viviendo. Sí, sí, por eso te digo, o sea, tú a mí no me verás, no me busques porque no me encontrarás viendo una película de miedo o de ciencia ficción o de tal, o sea, no. Cosas que bueno, Jaime, que ya nada más que nos queda un mesito para las vacaciones. ¿Te espero la semana que viene o no? ¿Qué día es? La semana que viene ya habremos empezado julio. Ya es julio, sí, vendremos un rato también, claro. Venga, muchísimas gracias como siempre por tu aportación con gastronomía, en esta ocasión una receta saludable. Parece ser que Tomás ha tenido algún problema porque no ha llegado a su recomendación literaria, ya les contaré la semana que viene qué le ha pasado. Yo me despido y les deseo un feliz fin de semana, nos vemos el próximo martes, gracias.